En las cumbres de la isla de Gran Canaria, la piedra ha ocultado durante siglos un secreto. Una cueva tallada con medidas precisas en la toba volcánica. Un lugar sagrado que es, al mismo tiempo, un preciso calendario de luz. Risco Caído marca un punto de inflexión en la investigación arqueológica de Canarias. Es una expresión de identidad, es una expresión de la identidad de esta sociedad indígena. Es una pieza de arquitectura única. Sitúa a la sociedad de Gran Canaria aborigen en un horizonte y en un nivel muy superior a lo que ha sido el imaginario colectivo. Porque ahora hay un vuelco, hay algo nuevo que trastoca lo que conocíamos hasta este momento. Los valores de Risco Caído y el conjunto de bienes presentes en el interior de la isla de Gran Canaria han dado lugar a un paisaje cultural propuesto por el Estado español para integrar la lista del Patrimonio Mundial. Un paisaje que emerge de raíces históricas bereberes y alberga la evolución en aislamiento de una cultura insular única durante más de 1.500 años. Los principales yacimientos arqueológicos que lo conforman son el asentamiento troglodita de la Mesa de Acusa, el conjunto arqueológico de Risco Caído, el complejo arqueológico de la Sierra del Ventaiga y el santuario de Risco Chapín. Entre los principales atributos de este paisaje cultural cabe citar la cultura troglodita presente en las montañas sagradas, distintos asentamientos, santuarios, graneros, ingenierías hidráulicas configuran una cultura que hunde sus raíces en el pasado aborigen y que permanece viva hasta hoy. La astronomía cultural, a través de diferentes yacimientos, es testigo del elevado grado de conocimiento abstracto de aquellas poblaciones. En Risco Caído, además del sofisticado calendario lunisolar que contiene, se produce un singular relato de luz en proceso de estudio. Muchos de estos santuarios tienen importantes manifestaciones rupestres, como las numerosas representaciones de triángulos púbicos, pinturas con un significado simbólico decorativo e inscripciones alfabéticas líbico-bereberes. Muchos elementos de esta cultura están relacionados con el importante papel de la mujer en aquella sociedad. Podemos citar también el patrimonio inmaterial de aquella población, presente hasta hoy, como la transhumancia, la cerámica tradicional o las formas singulares de cultivar la tierra. Desde el punto de vista del patrimonio natural, Canarias representa un punto caliente de la biodiversidad mundial, conteniendo este espacio una gran cantidad de endemismos exclusivos. Y como hecho novedoso en los bienes del patrimonio mundial, sobresale la consideración del cielo como continuidad del paisaje, con la denominación que tradicionalmente se da en las islas, el celaje, no solo por su excepcional nitidez, sino por su componente cultural. La propuesta de candidatura ha supuesto un gran compromiso por parte de la institución promotora, el Cabildo de Gran Canaria, desde el punto de vista de la conservación, el enriquecimiento científico, la participación social y la divulgación y proyección futura con criterios de sostenibilidad. En definitiva, un compromiso con las generaciones presentes y futuras.